Nos encontramos en el centro del Bolsón en este mediodía de jueves, un día en que habitualmente se reúne mucha gente porque está presente aquí alrededor de la Plaza Pagano la feria artesanal. Hoy no es la excepción, es uno de esos días en que realmente se ha juntado mucha gente, donde notamos por la cantidad de vehículos que hay turistas visitando esta región en un día como hoy, en donde además el sol acompaña a los visitantes. Están recorriendo diferentes stands en la feria artesanal, pero también hay mayor tarea para los agentes de tránsito. Los inspectores están abocados a tratar de que el tránsito sea lo más fluido posible en este sector, debido a la cantidad de vehículos que se junta en estas calles, en la calle céntrica del Bolsón, y se encuentran con situaciones como, por ejemplo, vehículos estacionados en los accesos para discapacitados a las veredas, o vehículos estacionados en lugares donde no deberían estacionarse, como por ejemplo entre dos ochavas, donde en este momento hay varias inspectoras de tránsito aguardando a que los propietarios de los vehículos estacionados allí lleguen y poder avisarles que deben retirar sus vehículos de ese lugar. Además de esta tarea, están controlando y deteniendo de ratitos el tránsito de los vehículos que van por San Martín desde zona sur hacia zona norte, para poder permitir que los vehículos que circulan por Roca accedan a esta calle, pero además para permitir que los peatones que se están acercando permanentemente a la feria artesanal puedan cruzar la calle normalmente. Por lo que vemos, una mañana movida para los inspectores de tránsito, pero además para mucha gente que está trabajando para que estos días de agradable temperatura además no generen inconvenientes en quienes visitan la comarca.